Con la presencia del director general de la unidad para las víctimas, se llevó a cabo una jornada de indemnización en el municipio. 35 personas fueron reparadas económicamente en Sonsón. Según los datos oficiales, en Sonsón hay 12.000 víctimas del conflicto armado, estas en todos los tipos de actos, tales como desplazamiento, homicidio, tortura, entre otros. Nos encontramos aquí en Sonsón cumpliendo agenda. Eh, en el marco del Día Internacional eh, para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal y cumpliéndola a las víctimas. Hoy le estamos cumpliendo a 35 víctimas con inversión alrededor de los 400 millones de pesos, lo que significa que seguimos avanzando en la ruta de atención, asistencia y reparación, hoy especialmente con el componente del pago de indemnizaciones. Eso no significa que no vamos a seguir de forma progresiva. Lo que queremos es que en esta vigencia podamos avanzar en el mayor número de indemnizaciones. Víctimas de más de 20 años con eh, eh, una esperanza de, un, de una compensación eh, económica desde hace mucho tiempo, que pues, ha sido difícil que sea realidad. En este momento se, está, se, le está real, se le está haciendo realidad a otras 30, a más de 30 personas, eh, y eso se junta con eh, todas las que hemos entregado a lo largo de estos dos años y tres meses. Que sumando todo ello eh, suma eh, alrededor de 4 mil millones de pesos que se le han entregado a la población. Víctimas del conflicto armado en Zonzón. Entonces, eh, más allá de eso, es seguir eh, acompañando, es seguir orientando para que pues, eh, estos procesos eh, surtan su buen trámite, o lleguen a feliz término. Justamente la ley de reparación a víctimas en Colombia fue ampliada por 10 años más. Esto con el fin de poder realizar la reparación a todas las víctimas del conflicto armado del país. Para mí es, un, es una acción muy importante que desde el Gobierno Nacional y desde todas las entidades que atienden la, las indemnizaciones de las víctimas del conflicto armado es un momento muy especial porque son personas que ya son de una... edad avanzada y que están esperando con toda ansiedad obtener ese recurso que el Estado colombiano a través de la indemnización por vía administrativa les está otorgando. Bueno, es un llamado muy importante de verdad a todas las personas que reciben su indemnización en el día de hoy, hacer un muy buen uso de, de, de su recurso por el hecho de que son personas ya de avanzada edad y me parece que deben de cuidar mucho ese recurso para que tengan al menos... Eh, un tiempo de un buen bienestar, una buena salud mental, una buena alimentación. El director general para las víctimas en Colombia afirmó igualmente que con la ampliación de la ley que permite repararlas, no solo en lo económico, sino en varios aspectos, se espera que la totalidad de personas que padecieron el conflicto reciban dicho reconocimiento por parte del Estado.